Hola, buenos días. Como lo prometido es deuda y os hemos comentado que en algún momento os íbamos a enseñar la organización de nuestra autocaravana, pues en este vídeo os lo vamos a mostrar. La organización yo creo que es importante y el orden en las casas, al menos para mí, es importante. Pero desde luego es una auténtica necesidad en una autocaravana donde el espacio es bastante limitado. Y más cuando uno a lo mejor se dispone a hacer un viaje largo, como es nuestro caso. Estamos ahora aquí, llevamos 24 horas desde que hemos salido de Madrid y vamos a hacer un viaje que va a durar como unos 2 meses. Entonces hemos tenido que extremar la organización. Hay muchísimas cosas, llevamos muchísimas cosas, ahora lo iréis viendo, tanto de ropa, de latas, de artículos de cosmética y demás, con lo cual hemos tenido que aguzar el ingenio. Yo creo que lo hemos conseguido. Ahora os lo vamos a mostrar. De los aparatos electrónicos y demás nos vamos a hablar porque eso ya lo hicimos cuando os mostramos nuestra autocaravana. Pero sí que os quiero enseñar esta pequeña neverita que lleva las cosas frías cuando uno va de viaje y es muy, muy, muy útil. Bueno, en este tambucho llevamos un telescopio, dos baterías de repuesto, el vídeo, un vídeo para poder, un reproductor de vídeos, en fin, cosas de tipo electrónico. Aquí fijaros que lleva esta pestañita, este bolsillo donde podemos poner, pues eso, documentación y todo esto, que es también muy cómodo. Y aquí veréis que en este hueco, pues aprovechamos para dejar las gafas, que son unas cuantas. Aquí tenemos la cama que se baja y donde dentro tenemos la escalera y tenemos alguna de las piezas para poder ir en marcha sentado en los asientos traseros. Eso se queda ahí y no se nota nada y está muy bien recogido. Aquí hay muchos rinconcitos que vamos descubriendo y aquí mismo, por ejemplo, pues mira, hemos aprovechado para poner ahí unos ganchitos y dejar las llaves, ahí van muy recogidas y muy bien. En el hueco donde va la tele se puede ver cómo van todos, bueno, van los altavoces, va la red wifi y hay un montón de mandos que además van colocados con velcro. Como podéis ver, y así no se van cayendo, porque antes se nos iban cayendo por todos los lados cuando íbamos en marcha. En la cocina yo creo que hemos conseguido un buen logro. Aquí podéis ver que, bueno, Antonio se estuvo un montón de tiempo midiendo y compramos una serie de cajas que van con sus pegatinas, donde ahí viene especificado cada cosa que es. Y veréis cómo hemos sacado un espacio, vamos, muchísimo aprovechamiento del espacio. Sobre todo aquí lo vais a ver mejor en este otro, donde va todo ordenadito y no sabéis lo que caben en estas cajas. Es impresionante cómo se optimiza el espacio y lo que caben en ellas. Los cajones, en este primer cajón, como podéis ver, tenemos toda la parte de cubiertos. En este segundo tenemos los platos, que es muy cómodo tenerlo en cajones. Antes no lo llevábamos así, pero vimos que funciona muy bien. Y en este otro, pues pudiéramos decir que las latas más pesadas, para evitar que se caigan, y aquí van bastante bien. Aquí en el suelo aquí llevamos mochilas, carteras, bolsas. Y en este otro, de más acá, llevamos las cosas de limpieza, donde además, curiosamente, encontramos un palo, un palito pequeño, que lo llevamos aquí metido en este lado, que no se ve. En este ladito llevamos el palo. Bueno, y ahora sigamos. Este otro es un botellero
Seguimos y ahora nos toca la organización del baño. Bueno, pues aquí tenemos también otra labor de cuidadosa que ha hecho Antonio, de estar midiéndolo todo para conseguir también optimizar. Entonces hemos conseguido aquí estas cestas donde caben cantidad de cosas. Aquí veis, están muy ajustaditas al espacio que tiene. Y aquí abajo, pues exactamente igual, tenemos muchas cestas. Aquí tenemos un botiquín, aquí tenemos unas bolsas y esto aquí. Y abajo, exactamente igual, conseguimos otras dos cestas que están llenas también de, como podéis ver, productos de limpieza, productos cosméticos y también algunas medicinas. Y aquí también, por último, tenemos este otro armarito, que fijaros que bien aprovechado está lo que es la esquina y donde caben muchísimas cosas también. Y ahora vamos al dormitorio, donde, aunque os parezca mentira, hay metido en ropa como del orden de 3 maletas enteras. Entonces os voy a mostrar, por ejemplo, este es mi lado, y aquí podéis ver cómo hay dos cestas también muy bien pensadas abajo, donde ahí tengo todos los bañadores. ¿Veis? El resto de la ropa, pues toda colgada, gran parte de la ropa colgada, vestidos, pantalones y pantalones cortos, short, están ahí en el armario. Y ahora, fijaros cómo están todos los jerseys, camisitas, chaquetas, los bolsos y, por supuesto, con el método Marie Kondo. No sé si alguno quizá no lo conozcáis, y os voy a mostrar un ejemplo. Es una maravilla este método. Coges, por ejemplo, este es un top. Bueno, pues lo doblamos así, ahora sí, y ahora lo vamos enrollando. De esta manera ocupa poquísimo y además vamos viendo los colores, es muy fácil encontrarlos. Igualmente con la ropa de Antonio. Uy, se ha caído esto. Aquí tiene sus bañadores y fijaros que todavía no sobra espacio. Y ahora vamos a pasar al armario de Antonio, donde veis ahí las perchas con los pantalones, con las camisas. Abajo además hemos aprovechado para poner libros en el fondo. Él no lleva esas cestitas que llevo yo. También hemos puesto, que las hemos tenido que pegar, estas cajitas que son muy útiles, pues si tienes que dejar un anillo, una pastilla, cualquier cosita, para que no anden sueltas, tanto en un lado como en el otro. Y aquí tenemos unos tambuchos donde en uno de ellos va toda la ropa interior y en el otro van ordenadores, iPad, ebook, todas estas cosas. Y en los de este lado, pues exactamente igual, ahí va mi ropa interior, como veis tiene bastante profundidad, es bastante hondo y cabe mucho. Y aquí, pues bueno, desde las mascarillas, cosas de variadas. Aquí hemos aprovechado, a ver, que hemos puesto este palito también para que nos permita acceder ahí. Y aquí tenemos pues toda la ropa de cama, las toallas y demás ropa de casa, que se llama, que nos viene fenomenal. Y por último, mostraros pues estos dos en cada lado que pusimos para colgar cosas, donde nos viene muy bien pues para colgar los sombreros, quedan bastante bien. En cuanto al exterior, lo primero que quiero mostraros es que
los zapatos de uso de cada momento los llevamos cogidos con una especie de gomitas que coloqué ahí, de forma que puedan estar y no molesten a la hora de subir y no anden dando tumbos cuando vamos. Nosotros siempre vamos descalzos en el auto y por tanto estas gomitas nos vienen A muy nivel bien. de organización, aquí en el garaje, claro, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido colocar estos zapateros. Veréis que hay otros en el otro lado iguales. Bueno, iguales no, son más capaces, pero es que Isabel lleva muchos más zapatos y necesita más capacidad. Pero son comodísimos porque además no ocupan nada, con lo cual no quitan nada de volumen en el interior del garaje. En el interior, más o menos, hemos colocado las cosas de manera que, teniendo en cuenta que la moto lleva su espacio, pues podamos llevar otras cosas. Por ejemplo, hemos comprado estas dos cajas que podéis ver aquí, donde llevamos latas de sobra, cosas de peso. Este maletero aguanta hasta 300 kilos y, por tanto, podemos llevar aquí cosas de peso. Entonces, aquí llevamos latas, más o menos centrado con el peso. Aquí está todo lo relacionado con el toldo y la limpieza. Aquí llevamos un aspirador, cascos, ahí el secador de pelo, que es, ya creo que os lo mostramos, que es un secador que va con el circuito de calefacción, la moto, todos los productos químicos necesarios, la gasolina para el generador, que está en el otro lado, trapos, productos químicos. Dos butacas de playa plegables, otras dos aquí, una mesa de camping, de manera que bueno, pues tenemos aquí, digamos, todo lo necesario para organizarnos. Y aquí llevo metido el cargador de la moto. La moto, como ya sabéis, es eléctrica, ya os la hemos mostrado en algún otro momento, y bueno, pues va ahí. Aquí en el otro lado queda el zapatero de Isabel. Como ya veis, tiene mucha más capacidad que el del otro lado, el mío, pero sigue siendo el mismo principio. O sea, no ocupan prácticamente ningún espacio. Se cierra perfectamente la puerta, teniendo en cuenta que fijaros que va hasta el borde. Este es el generador que va metido en un circuito estanco completamente. Un depósito de agua dulce, de agua potable, que llevamos siempre. Son 22 litros lo que le entran. Aquí hay chubasqueros y este tipo de cosas. Y luego hemos puesto esta barra que nos permite llevar también alguna ropa de menor uso que podemos llevarla aquí fuera y que no tenemos que estar continuamente usando y que nos ocuparía mucho espacio dentro del maletero. Todo va cogido con perchas. Por cierto, que dentro no se nos olvidó deciros que para que no se os vayan cayendo las perchas continuamente hay que colocarlas así, es decir, la parte esta hacia el interior, porque como la autocaravana no tiene gran aceleración, que sería lo que la empujaría hacia atrás y lo haría caer, lo importante es que mantenga lo más posible este juego. En este caso da igual. A nivel exterior, bueno, aquí no hay mucho que contar. Está el poti con su SOC, están aquí las dos botellas de GLP. Y aquí es, si acaso, la única cosa que llevo una potente caja de herramientas más una taladradora que no necesita corriente. Y ambas cosas están bastante completas porque aunque yo no soy un genio de la mecánica, la verdad, lo cierto es que es necesario que llevar una serie de cosas, tanto eléctricas como mecánicas, por si hay alguna avería, alguna cosa que haya que arreglar. Esto es importante. Este tambucho de aquí exterior lo llevo dedicado a cosas de emergencia y de seguridad de la autocaravana. Todo lo que supone algo obligatorio de llevar o que supone una necesidad en caso de urgencia viene aquí. Entre ellos, la luz de emergencia, el cargador, un polímetro, etcétera, etcétera. Carteles, chalecos, etcétera. Lleva todos los accesorios para carga de agua con un montón de tomas de agua porque son diferentes en cada lugar y las conexiones eléctricas más la ducha exterior. Con lo cual, hasta aquí ha llegado nuestra explicación de cómo tenemos organizada nuestra autocaravana. No quiere decir con ello que sirva para todas por igual, puesto que no todas son iguales, pero sí un poco el concepto de cada una de lo que hemos ido metiendo, ¿vale? Muchas gracias.